Durante el evento inaugural del primer Congreso Internacional de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la IUNODC por sus siglas en inglés, Antonio de Leo, mencionó que la violencia en México ha registrado un aumento de manera anual y, en referencia al estado de Zacatecas, dijo que la entidad ha ocupado los primeros lugares más inseguros del país. Según el Índice de Paz del Institute for Economics and Peace, la violencia en el país ha aumentado año con año desde 2014, con un incremento del 25% en la tasa de delitos de 2015 a 2017. Según la misma fuente, durante 2017, Zacatecas se posicionó dentro de los 5 estados menos seguros del país. El representante de las Naciones Unidas refirió que las estrategias de prevención del delito mejoran la calidad de vida en las entidades. Además, dijo, el recurso financiero es necesario para lograr abatir la problemática. De manera puntual, mencionó que el costo total a consecuencia de la inseguridad representó un monto de más de 2.500 millones de pesos en el 2017 y fueron invertidos más de 908 millones de pesos en acciones de prevención. Aunque a primera vista no lo pareciera, a mediano y largo plazo resulta más eficiente invertir recursos destinados a la prevención que destinarlos exclusivamente a estrategias sancionatorias o punitivas, que más allá de sobrepoblar las cárceles, no logran tener el impacto esperado. Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos. Adicionalmente, producen beneficios económicos a largo plazo, a reducir los costos relacionados con el sistema de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la violencia y de la delincuencia. En otras palabras, la prevención del delito ofrece también oportunidades para aplicar un enfoque económico a los problemas de la delincuencia. En Zacatecas, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito estimado por la INVIPE de INEGI representó un monto de más de 2.500 millones de pesos para 2017. Las medidas preventivas representaron para este año un gasto estimado para los hogares que asciende a más de 908 millones de pesos. Las acciones que se tomarán a partir de esta colaboración entre las distintas organizaciones integrarán a todos los sectores de la población, resaltando la información que la mujer tiene de su entorno. Trabajaremos en el diseño de una estrategia de prevención de delitos cometidos contra mujeres por razones de género. Los gobiernos locales son primordiales en la prevención. Es por lo que las acciones se enfocarán a nivel de barrio, de comunidad, en varios municipios del estado, en especial en 9 de ellos. Entre otras actividades, trabajaremos en campañas comunitarias de prevención, en la generación de redes ciudadanas, así como en el fortalecimiento de capacidades de las brigadas de activación social, BAS, que ya operan en el estado de Zacatecas. Asimismo, considerando que cualquier estrategia eficaz de prevención debe estar fundamentada en un conocimiento claro de la problemática que pretende abordar, nuestra oficina brindará asistencia al Estado para identificar los polígonos prioritarios de violencia a nivel estatal y a nivel municipal, así como a elaborar un diagnóstico de la percepción ciudadana en materia de violencia y delincuencia en 9 municipios del estado. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Janet Morales.